Buenas noches. Los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría dan inicio hoy, en el pasado en presente, al homenaje a uno de los más grandes poetas colombianos de todos los tiempos. Se trata del maestro Guillermo Valencia, de quien se cumplen 120 años del nacimiento y 50 años de la muerte. Hoy se refieren específicamente a sus orígenes y a su actividad política. Ya regresamos. Colombiana de Televisión está presentando El pasado en presente. Colombiana de Televisión está presentando El pasado en presente. Un claro índice de lo que ocurre actualmente en el ámbito cultural del país, me parece que lo constituye la lánguida forma como se hizo referencia a la doble conmemoración de 120 años del nacimiento y 50 de la muerte del maestro Guillermo Valencia. Porque, a menos que yo esté mal informado, el registro de esa conmemoración pues no pasó de algunas notas muy sintéticas y no más. Pues uno tiene que reaccionar frente a episodios como ese, porque le plantean una serie de interrogantes, tratándose no de una figura más en el proceso histórico de Colombia, sino de una de sus torres más altas y de irradiación no solo continental, sino universal en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, con sorpresa inmensa, le oí un día a Robert Frost, el poeta norteamericano, haciendo una referencia, me decía, ese gran poeta de Colombia, y yo no sabía a qué se refería, pues era Guillermo Valencia. Había leído en traducciones y le había impresionado. Pues tratándose una figura de ese relieve, de una torre de estas, uno dice, bueno, la languidez de ese registro se debe a qué, a que se desconoce la persona y la trayectoria de Valencia, o es que se subestima su figura. Hay otro factor, será que con la obsesión casi morbosa de registrar solo lo negativo que se produce en el país, pues no queda tiempo ni espacio para hacer una exaltación decorosa de figuras como esta. Pero creo que debe haber un poco de todo. Y me asalta una pregunta más. ¿No será que como en este país desaparecieron las jerarquías? Porque ahora resulta que todo el mundo es igual a todo el mundo. Pero como decía el otro, sí, pero hay unos más iguales que otros. ¿Será que por esa abolición de las jerarquías ya no se distingue la grandeza de lo que es la pequeñez? Así es. Pero, repito que como no se trata de una figura mediana siquiera, pues esto tiene que moverlo a uno a hacerse estos interrogantes. No hay duda ninguna de que Guillermo Valencia es una de las figuras determinantes de toda la historia de Colombia, no solo la de este siglo, sino en general de la historia colombiana, a la par con Santander, con todas las figuras de la Regeneración, con Núñez, con Olaya, con Carlos R. Chepo. El panteón de los héroes. El panteón de los héroes, lo que yo llamo, que me llama mucho la atención esa expresión, porque está escrito en un libro mío que se llama La Galería de Sombras. En esa Galería de Sombras ocupa un lugar eminentísimo. Y yo tengo un privilegio, que lo tengo que reconocer en público, que la última vez que vino
Valencia a las cámaras, decidió ir a la Cámara de Representantes y no al Senado. Y entonces durante un año entero yo estuve ahí en la Cámara de Representantes conversando con él, porque lo nombraron presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y yo era miembro de esa comisión y conversaba con él. Al principio con muchísima timidez, después con bastante confianza, hasta que un día le dije: maestro, le quiero decir que yo me sé de memoria todos sus versos, de tal manera que usted puede estar seguro de que aquí hay un admirador grande y no simplemente un funcionario del Estado. Pues sobre eso del político tienes mucha tela por delante que cortar. Pero sobre todo sobre el tamaño heroico que tú le has dado, porque hay los héroes militares y hay los civiles, y en las artes. Eduardo Carranza decía con mucha gracia, cuando el maestro Valencia estaba presente, desaparecía el horizonte. Así es. Sí, lo colmaba todo. Y aquí, por ejemplo, un amigo nuestro tenía una librería sumamente simpática en la calle 12. Y ese amigo nuestro hizo varias reuniones a las cuales concurría el maestro Valencia, tranquila, sensata, pausadamente, sin hacer ostentación alguna de su grandeza, y saludando a todos los jóvenes de las nuevas generaciones. Hoy día no hay esas comunicaciones, no hay esas reuniones, no hay ese equilibrio mental para analizar los personajes. Y por eso tú comenzaste por decir que se ignora Valencia, se desconoce a Valencia. Tuvo una personalidad sumamente impresionante. Fue dos veces candidato a la presidencia de la República en peleas muy aguerridas. La primera fue tremenda, porque estaba acompañado por los liberales. Valencia fue candidato de Eduardo Santos, de Sanín Cano, de Luis Cano, de todas las grandes figuras del liberalismo en el año 18. ¿Siendo conservador? Siendo conservador y sin renunciar a sus ideas y pronunciando unos discursos memorables de concentración y de unión nacional. Yo creo que si uno tuviera que identificarlo con una palabra, ahí yo no vacilo en decir que fue el patricio integral. Así es. Porque vivió como patricio en función de patria. Todo lo que hizo fue en función de entrega y amor a Colombia. Pero además, y ya hicimos alguna referencia, con una fulgurante trayectoria vital en varios planos, pero no aislados, sino a mí siempre concatenados, unidos. Es que eran coherentes, coherentes todos, se entrelazaban y se complementaban. Y todo a nivel de excelencia. Sí. Y aquí viene un aspecto que acabas de mencionar. Es que en todos esos planos su presencia iba aureolada por una popularidad extraordinaria y por un inmenso prestigio. Así es. Yo creo, por ejemplo, que a nadie en Colombia, a ningún hombre público, se le han tributado homenajes populares, pero los espontáneos, como se le hicieron al maestro Valencia. Cuando entraba a los toros, que eso siempre era impresionante, por su porte, como era un hombre alto, y entraba con su sombrero cordobés y capa española. Cuando entraba a la plaza, porque le gustaban mucho los toros, se ponía de pie toda la plaza a aclamarlo con un fervor sin distingos de nada, ni políticos ni de ninguna clase. Eso pues con la figura pública. Pero más desconcertante para mí, y eso sí que le hace honor a Colombia, a esa Colombia, era la popularidad entre las masas como poeta. Así es. Porque uno decía, pero una poesía tan decantada, pulida, perfeccionada, además con un léxico no siempre accesible a todos, ¿cómo calaba tan hondo? Ah, pues que llegaba al Hotel Regina,
tú me contabas que eso te tocó ver. Llegaba y entonces la gente espontáneamente, como si fueran a saludarlo, así a mostrarle es. Su adhesión, decían que salga el maestro Valencia. Que salga el maestro y Valencia. Y salía a un balcón y le gritaban que recite Anarcos. Anarcos. Y él recitaba, Pini, Bailán, Caserio y Angiolillo, pálidos emperadores del cuchillo que dobláis la garganta bajo el golpe del verdugo. Pues después de este boceto aquí a mano alzada que hemos hecho entre los dos, ahora sí podemos decir a las personas que no conocen ni han oído hablar siquiera del maestro Valencia, porque en su momento hablaremos de esas fallas, no son fallas de la gente joven, sino de las generaciones mayores que no acercan a las juventudes a esas figuras. Pues ahora sí que podemos decir que esa es la figura a la cual vamos a dedicarle el homenaje que iniciamos aquí con esta conversación. Vino a la Cámara de Representantes y en la Cámara naturalmente ocupaba una situación eminente el vocero único del Partido Liberal, que era el general Rafael Uribe Uribe. Pero, y él no tenía sino 24 años, entonces se le hizo observación sobre que no tenía la edad, pero en medio de la elocuencia con que se defendió, todo el mundo respetó. Y fue precisamente Uribe, uno de los motivos extraordinarios de su oratoria verdaderamente impecable. Que ahí llegaré. Cuando murió Uribe, pronunció el discurso fúnebre en las palabras más emocionantes. Allí cayó silenciosamente el héroe, cual un soberbio felino, hermoso y pujante, herida la cabeza de un hachazo bajo la atónita luz meridiana. Y allí, como en hora brava el gran Julio, buscó el mártir decoro para su caer, y con un gesto altivo de imperial gentileza probó parar la vida que le huía torrentes por las enormes grietas que le abrieron en la sien las abominables manos aleves. Pero antes de llegar a ese episodio del Congreso, yo creo que vale la pena, para que se vean las razones que había detrás de todo eso, pues lo que fueron sus orígenes, su aparición en la historia de Colombia. Primero, le tocó nacer en una ciudad de la prestancia y de la trayectoria en la historia de este país y en todo. De mármoles épicos, claros de lumbre y corona. Exacto, como es Popayán. Así es. Eso, a él, el gran homenaje fue el canto a Popayán, que cuando hablemos de la poesía hay que tocarlo. Pero la suya era una casta de hidalgos. Así es. Todos marcados por los mismos sellos de señorío, de hidalguía, de espiritualidad. Lo que fueron sus hijos, empezando por esa figura que identificaban popularmente con mucha gracia, diciendo que cuando caminaba se le sentía ondular el penacho de gran caballero. Guillermo León Valencia. Que era, bueno, un grande orador parlamentario, sobre todo para las réplicas. Era fulminante. Un relámpago. Y luego, pues, sus hermanos Josefina, que fue ministra de Educación, Luz, que es una artista finísima, y Álvaro Pío, que monta guardia en forma ejemplar. En Belalcázar. Sí, allí él cuida la heredad. Cuida la heredad. En esa casona maravillosa, que es uno de los sitios históricos de Colombia, como es Belalcázar. Pues nació en Popayán, eso fue en el año 73. De manera que esos fueron los orígenes. Pero digo, explica lo que ocurrió en su llegada al Congreso, la formación que él tuvo. Siempre hemos comentado que la formación de base fue en el seminario. Y eso le abrió el conocimiento de las lenguas, de las literaturas antiguas. El conocimiento de las lenguas y la literatura antigua. Yo siempre he dicho que el latín le pone orden en la cabeza a uno. El conocimiento de la Biblia. Oh. Hay un poema de él extraordinario que se llama Job.
sí, como un viviente escombro de dolor en la noche medrosa se tuerce la cancrosa figura de Jovel y Dumeo. Pues toda esa formación de base la recibió primero en el seminario y luego pasó a la Universidad del Cauca, donde inició los estudios de Derecho. Y aquí vino la intercepción, que no los terminó porque lo eligieron al Congreso, como tú decías, y ahí llegó en el año 96, pero resulta que no cumplía la edad. Sí. Se necesitaban 25 años. Y es hermoso que después que inició, como dices tú, el Uribe pues, y otros, el debate en torno a que no tenía la edad, la prestancia, la altura de su cultura y todo lo demás, hizo que dijeran, no señores, aquí no ha pasado nada. Pero además hay que anotar que en ese tiempo la ciudad era culta, porque había figuras de primerísimo orden, como don Miguel Antonio Caro, como el propio Rafael Núñez, como todos los comandantes del nuevo ejército republicano que aspiraban a la reconciliación. Todos ellos ahí vivían y fue recibido nuestro amigo con toda la alegría y con toda la espontaneidad. Pero les quiero decir un dato curiosísimo que no se observa jamás en las biografías de Guillermo Valencia. Él después fue elegido presidente una vez, fue elegido representante una vez por la circunscripción de Facultativa. Ah, para orgullo mío. Pues claro. Pero una cosa muy interesante también ahora que decías. Al comienzo yo hablaba de del ámbito cultural tan decaído que hoy tenemos. Y por contraste, cuando el maestro Valencia, ese joven parlamentario llega, tú hablabas de las figuras señeras que estaban ahí. Sí, pero uno pregunta, ¿cómo era la Bogotá de entonces? Y acabas de dar el nombre. San Nicano la describe. Había en esos momentos una fermentación de las ideas. Primero. Complicada con los signos inequívocos de una renovación sustancial en las formas. Acababa de morir José Asunción Silva, cuya acción sobre la vida intelectual bogotana había sido la del más poderoso excitación. Se habían formado cenáculos. Había solitarios empeñados en recoger dentro de sus cerebros las ondas hercianas del movimiento intelectual del mundo. Era un momento en que estudiar parecía un nuevo vicio inventado para destruir una raza. Y en el objeto más bello de la vida había sido concentrado en la ardua, complicada y destructora labor de pensar. En ese medio, Valencia encontró por instantes su natural habitáculo. Es un párrafo maravilloso. Que es una radiografía perfecta. Porque hay que insistir en que en la figura intelectual de Guillermo Valencia hubo un socio extraordinario que se llamó Baldomero Sanín Cano. En alguna ocasión tendremos que detenernos en esa figura, porque fue, y creo que no exagero con la palabra, fue el mentor en el campo literario, nada menos que de Silva, que lo contó como su amigo fraterno. Así es. Y del otro lado, pues a Valencia. A Valencia. Pues eso fue lo que encontró. Y hay una cosa interesantísima. Publica, y en una fecha clave, el año 98, publica sus primeros poemas. Eso que después iba a cuajar en 1914 en la edición que se hizo de Ritos en Londres. Pero es curiosa la coincidencia del fenómeno intelectual español con la aparición de esa figura literaria aquí, en el año 98. Así es. Además, con todo lo que implicaba de reforma y perfeccionamiento en nuevas formas de expresión, en una sensibilidad nueva, como le gustaba decir
a San Incano. Y entonces viene un momento también clave y decisivo en su vida. Respirando como respiraba esa atmósfera estimulante en Bogotá, en el año 99, al año siguiente de publicar los primeros poemas, viaja a Europa. ¿Y qué es lo que va a encontrar allí? Pues creo que para cerrar, porque ya el tiempo nos lo indican. Pero transcurrió rápido el tiempo en nuestra convivencia con Valencia. Bueno, porque es una figura tan atractiva. ¿Qué encontró en Europa? Pues aquí está, también de San Incano, haciendo complemento. Dice, en 1898 vino a Europa. ¿Puede cualquiera figurarse cómo recibió Valencia por todos los poros las ideas y los sentimientos de que estaba entonces impregnada la atmósfera cultural? Y esto que es importante, no consentía que forma ninguna de arte le fuera extraña. Su forma natural de expresión artística es el verso, pero la música, la estatuaria, la pintura le hacen vibrar con vehemencia sonora. Pues vamos a quedar en esa escala para ya arrancar en la próxima conversación con lo que va a ser la fulgurante parábola, como dije, de su vida, y luego su crepúsculo en su Popayán amado. Colombiana de Televisión está presentando El pasado en presente. Colombiana de Televisión está presentando El pasado en presente. El homenaje a la vida y obra del maestro Guillermo Valencia será el tema que los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría continuarán desarrollando en nuestra próxima emisión de El pasado en presente. Esperamos contar con su compañía. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no se abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, pa' servirle a
Buenas noches. El homenaje al maestro Guillermo Valencia es el tema que los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría continúan desarrollando hoy en El Pasado en Presente. En esta segunda parte redondean el esquema de su vida, su viaje a Europa y los detalles de lo que fue su obra. Ya regresamos. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. En la forma esquemática que impone la televisión, iniciamos la semana pasada una especie de semblanza de lo que fue la trayectoria vital del maestro Guillermo Valencia. Y pudimos ir desde su nacimiento en Popayán, en 1873, hace 120 años, hasta lo que fue la etapa de sus estudios y su llegada al Congreso, que le dio casi de inmediato una aparición nacional, una figuración nacional. Y después nos quedamos. Cuando hizo su primer viaje, se inició su primer contacto con Europa, en el año de 1899. El año anterior habían aparecido en Bogotá sus poemas, que después... Eso es importantísimo destacarlo, porque los poemas no fueron el efecto del viaje a Europa. No. Los poemas habían sido escritos ya estaba conformado... Y además... Eso es oportunísimo mencionarlo. Estaba impregnado ya de las mejores esencias del lenguaje y la sensibilidad poética de su tiempo. Así que era riquísima. Era riquísima. Por eso la llegada a Europa tuvo para él un impacto tremendo. Porque ya no eran referencias distantes, sino allí, en el centro del escenario. Después de eso, hay una fecha que marcar también, importante, que es el año de 1914, cuando se produce la aparición en Londres del libro Ritos. Naturalmente, para no dispersarnos en apuntes así sueltos, me parece que lo indicado es que la poesía la tratemos así, ya como un bloque. Y en cambio que sigamos para completar el recorrido que hemos venido haciendo con lo que siguió, que lo muestra en una doble dimensión complementaria, pero en otra dirección, que es las ejecutorias del político y del diplomático. Porque del político, tú mencionaste la semana pasada, que fue naturalmente... parlamentario, presidente, llegó a ser presidente del Senado, fue por otro lado gobernador del Cauca. Y por todas esas razones, el Partido Liberal lo admiraba de manera profunda hacia el año 18 y le ofreció la candidatura de la coalición. Aquí cerca, en el Parque Nacional que existe hoy día, fue pronunciado el discurso de Valencia aceptando la candidatura. Después de que fue el doctor Eduardo Santos el que pronunció la oración hablando del poeta. Y ahí, naturalmente, una fecha muy importante. Está la de la candidatura del 18 y está la del año 30. Sí, pero... La segunda. Pero en medio de esas dos cosas hay una cosa importantísima en la vida de Valencia, que es el debate sobre la pena de muerte. Sí. Y en la dimensión de que comentaba del diplomático... Otra cosa muy importante, que fue el año de 1930. Así es. Cuando quedó incluido en la delegación de Colombia a Río de Janeiro. Que fue la delegación que se encargó de concluir venturosamente el episodio de violencia que había sido realizado entre Colombia y el Perú. Y además fue una delegación en que... Eminente.
Sí. Compuesta por el maestro Valencia, Roberto Urdaneta Arbeláez y don Luis Cano, que era el más eminente de los periodistas liberales con Eduardo Santos. Ahora volviendo a lo que fue la figura política del maestro Valencia. Yo señalaría así los rasgos sobresalientes que marcaron su actuación en la escena política. Por un lado, su vertical honestidad. Absoluta. Una trayectoria intachable. Impecable, sí. Y lo otro, que era un asombro cotidiano, la vastísima cultura de este hombre, en todos los campos. Pero eso que hoy es realmente muy raro, no es que abundara así por todas partes, pero había un nivel cultural altísimo en las letras, en la historia, en la literatura y en la ciencia, aparte de la economía. Además, la comprensión del problema social, claro, que está captado en el famoso poema de Anarco. Sí, ¿ah? Claro. De manera que evoca que todos los grandes tipos que perecieron en la guillotina. Pini, Bailán, Caserio y Angiolillo. Así es, así es. Vuestro valor ante la muerte espanta. Pálidos emperadores del cuchillo que dobláis la garganta como débil mendrugo a las ávidas fauces del verdugo. De duques y varones no circundó una gran musolina vuestros cuellos. Allí donde culmina el dorado listón de los toisones os dio la guillotina su mordisco glacial, vendimiadora, que la faz y las almas descolora. Aquí ya llegamos en la recta final de esa trayectoria al crepúsculo. Sí. Sí, pero tenemos que hablar de una cosa que es sumamente interesante, del debate de la pena de muerte. Pero si te parece, ¿por qué enseguida? Porque ya estás entrando en una cosa tremenda, que son no la trayectoria de la vida, sino las ejecutorias. Y ahí, ¿por qué no lo vemos así junto? Lo que fue su presencia como orador, porque es que es otra cosa sorprendente. Fue grande orador. Pero fue orador en toda una serie de proyecciones con matices y requisitos muy distintos. Por ejemplo, fue como orador el más grande panegirista de Bolívar. Sobre eso no hay ninguna duda, los discursos sobre Bolívar son ejemplares. El de la Quinta de San Pedro Alejandrino es una cosa maravillosa, pero el de la Quinta de aquí, de la Casa de Bolívar, es maravilloso, que comienza, he llegado sigilosamente a este dilecto albergue tuyo, oh Padre inmortal. La esquiva pendiente que a él conduce disipa la emoción, aguza los recuerdos y purifica el alma para la visión del martirio glorioso. Todo es sagrado aquí. Y una voz interior nos murmura que este sitio no sabe parecerse a los otros lugares. Henchido fue por la majestad heroica. Todo él quedó impregnado por una olímpica ambrosía. Y el acre olor del león apenas cede aromas de suavidad equívoca que está fluyendo ahora de la nubil belleza y del jazmín oriental, de las corolas trágicas y de las violetas escondidas. No quedó nada por fuera, pero dicho con esa belleza y ese lenguaje. Pero lo que yo te decía es el episodio, el crepúsculo en la vida del maestro Valencia, para después volver sobre su presencia actual, todo lo que eso implica, que también fue ejemplar su crepúsculo. No le quedó una sombra de resentimiento ni de nada aventura. De eso. No. Después de haber sido derrotado dos veces en las elecciones públicas para presidente de la República, aceptó gustosamente ser miembro de la delegación a Río de Janeiro y fue el evento decisivo en la paz con el Perú. Eso demuestra cuánta era su generosidad y su patriotismo. Y aquí viene el que decía que hay una cosa ejemplar en su retiro crepuscular a Popayán. Se dice que, aparte de la atracción poderosísima que tenía su propia querencia nativa,
fue la lectura de un libro de Mauricio Barrés. Así es. Los desarraigados. Era gran admirador de Barrés. Pero es que menciono el libro por esto. Porque lo que plantea Barrés es justamente la situación de los hombres que no están arraigados. Y yo digo que es una de las monstruosidades contemporáneas. Abelardo, ¿por qué? ¿Qué puede uno esperar de un árbol? Que no tiene raíz. Puede que las tenga, pero en el aire. En el aire. No está plantado, ahincado en su propio solar, sino entonces pregunta uno, si no tiene las raíces en tierra, ¿por dónde van a subir las savias que impulsen ese árbol hacia el porvenir, a dar frutos, flores y todo lo demás? Pues, ¿qué hizo? Allá como un monarca, en su crepúsculo estuvo en Popayán. Y algo que a todos nos conmueve. Y aquí volvemos a hacer referencia en homenaje también a San Incano. Su gran amigo, Baldomero San Incano. En todo el recorrido de su vida, amigo, en todo el recorrido de su vida. Se fue. Y el mejor intérprete de la poesía. Y se fue a acompañarlo en Popayán. Así es. De tal manera que allí fue el crepúsculo de la amistad. Así es. Acompañado por el amor de sus familiares de Colombia y además por la amistad. Hasta que se produjo en el año 43 su muerte, que naturalmente ahí cayó un pedazo de Colombia. Y eso ocurrió cuando tenía 70 años. 70 años. Pero ahora, pues, como te decía, lo que nos toca es, cumplida ya esta visión de la vida, pues vamos a ver cómo fue lo de la obra. Yo mencioné que había sido fulgurante en diferentes planos, pero todos entrelazados y complementados. Todos unidos. Sí. Es decir, y no había incoherencia ninguna. Una persona, tanto que en las manifestaciones políticas le solicitaban a él que recitara sus poemas. Sí. Y le pedían que recitara Narcos. Sí, sí. ¿Ah? Tremendo. Ahora, hay una poesía amorosa extraordinaria que no se ha destacado suficientemente en la poesía de Valencia, porque tenía unas pasiones extraordinarias. No, es que lo de la poesía, ese es otro aspecto tremendo. También con mil matices y proyecciones. Maga de las redomas letales que recatas el horizonte puro y oro de tus quimeras en las gratas penumbras de un nirvánico jardín y adormidera. Alparra, mera y virgen, tú posees la llave del negro paraíso donde brindas el suave nepentes de tus labios a los mismos que inmolan. Sí, parece actual el cuadro. Parece actual, sí. Bueno, pero lo que tuvo tal vez la irradiación es normal sobre las masas y toda Colombia fue la presencia gigantesca del orador. Porque como la Colombiable fue deslumbrante. Pero es que allí se conjugaron un manejo prodigioso del idioma. Del idioma. Una belleza notable en la construcción de la frase. La riqueza y la precisión del léxico. Y no era anacrónico el idioma. No, no. Luego, siendo clásico, no era anacrónico. Las imágenes que eran siempre sorprendentes. Y lo otro, que no siempre se da, pero en lo que tú acabas de decir y en todo lo demás que hemos visto, era la altura de su pensamiento acá arriba y de sus sentimientos. De común acuerdo las dos cosas. Ahí no había sombras de ninguna clase. Pero luego ya a la persona del orador, su porte, el gesto, la entonación. Y cuando hablabas del debate sobre la pena de muerte, otro rasgo que hay que también que destacar era su incisivo humor. Así es. Porque tenía una gracia que llegó. Y le correspondió pelear con el más grande orador del liberalismo, que era Antonio José Restrepo. Estaban tal para cual. Sí. Extraordinarios. Y un día se exaltó Valencia y dijo, ese honorable senador, Dios lo castigó. Le quitó la
descendencia. Después de que pasaron las sesiones, los amigos en Chocho, donde Esteban Jaramillo, estuvieron interesados en reconciliar a Valencia con Restrepo. Valencia dijo: estoy dispuesto en todo momento, si siempre me ha parecido que ese señor parece desprendido de un cuadro del Greco. Y fueron donde Antonio José Restrepo a hablarle, y dijo: nada, nada, ese poeta felón me ofendió el espermatozoide. Están pintadas las dos actitudes, el otro con el penacho y este pues con la agudeza esa tremenda de Antonio José. Tremendo eso. Yo creo que como debate no ha habido ningún otro parlamentario. No ha habido ningún otro. Pero y además hay una cosa muy interesante, que existe el libro con la totalidad de los discursos. Sí, sí. Lo editó la revista Universidad. Como eso no se da hoy, me parece que también hay que puntualizar que los grandes discursos, el de ese debate y otros, eran grandiosos espectáculos públicos. Así es. Es decir, las barras del Congreso... No, ahí, es que no cabían en el Capitolio, no cabía, las gentes. Ahí no las cabíamos. Gentes al lado de la estatua de Núñez, había gente que trataba de escuchar lo que estaba aconteciendo en el recinto del Senado. Sí, quedaban asombrados. Pero, insisto en lo anterior, es que no era únicamente el cabrilleo, el relampagueo del lenguaje y las frases, era la altura. La altura mental. De pensamiento y de planteamientos, que eran todos de una nobleza extraordinaria. No esa cosa lánguida y caída. Y la que prueba vino de que él conservó su prestigio es de que en el año 30 los conservadores decidieron lanzarlo candidato a la presidencia de la República. Y fue por segunda vez candidato, pero esta vez no fue candidatizado por los liberales, que se esperaron a que se verificara la desunión de Vázquez con Valencia. Y después de esa desunión lanzaron la candidatura del doctor Enrique Olaya Herrera, que se encargó de dominar el panorama y de cambiar la faz de Colombia. Creo que mencionamos que él había sido orador de plaza abierta, así pero es. Además de escenarios cerrados. Así es. Por ejemplo, los debates parlamentarios. Pero en la charla pasada te brotó así, del alma y la memoria, un párrafo impresionante de lo que fueron sus palabras. Esto sí, hablando de escenarios abiertos, frente al Capitolio, donde había caído bajo el hachazo el general Uribe. Nada menos, el general Rafael Uribe Uribe. Y volviendo, porque creo que esto es importante subrayarlo reiteradamente, lo que era la nobleza en la lucha de los partidos. ¿A quién escoge el Partido Liberal y Colombia? Y el Congreso. Exactamente. El Congreso conservador. O sea, la representación del sentir nacional. Del sentir nacional ante Uribe. ¿A quién escogen para que lleve la palabra? A Valencia. Y aquello, eso debió ser un espectáculo grandioso. Así premias, oh democracia, a los mejores de tus hijos. Con óleo de sangre los unges, los vistes de escarnio y los paseas ceñidos con los cascabeles de los locos. Sucre, Arboleda, Uribe, a quien solo tuvo para ti la palabra de miel, tú le contestas con la voz del agravio. A quien se desveló sirviéndote, tú le galardonas con el frío medroso de los sepulcros. Lincoln, Canalejas, Llorés, oh democracia, bendita seas aunque así nos mates. Es absolutamente grandioso. Pues ya que vamos a redondear esto, tú hiciste mención también y citaste unos párrafos maravillosos de lo que fue su discurso en la Quinta de Bolívar en el año 24. Sí. Como ya nos estamos aproximando al final, hiciste referencia y yo he tomado un párrafo en esta muestra mínima de su oratoria que estamos haciendo,
de lo que fue su intervención grandiosa en San Pedro Alejandrino en el año de 1930. En un párrafo dice: la envidia le mordió sin fruto, la rivalidad emuló con él sin dañarle, la traición le alargó solamente los caminos del triunfo, la cobardía y el egoísmo corrieron cerrojos al escuchar los pasos del inflamado caballero que pasaba sin mirar siquiera. Las balas se desviaron ante el libertador de pueblo y los puñales asesinos no lograron escribir con la sangre del león el epitafio de la eterna vergüenza. La ingratitud únicamente, pasándole de claro el corazón, consiguió al fin contra el héroe lo que no habían podido ni el odio, ni la venganza, ni la muerte. Tú decías que fue el gran bolivariano, por lo mismo integracionista. Pues que quede... el Homero Aquiles. Ahora que vamos a entrar en la poesía, que quede flotando esta frase de ese discurso. Dice: cuando pensó en la libertad, llegó a esta fórmula: una sola debe ser la patria de todos los americanos. Y dice Valencia: concepción grandiosa, magnánima y profunda. Muy bien. Es una gran cosa que se recuerden las figuras como el Libertador, como Núñez, como Valencia, como Antonio José Restrepo. Esos son las grandes figuras de la patria. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. En nuestra próxima emisión de El Pasado en Presente, los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría examinarán las ejecutorias del escritor, empezando por Guillermo Valencia, el orador. Esperamos contar con su compañía. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas noches. María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre nos abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, pa' servirle a usted.
Buenas noches. Los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría continúan hoy, en el pasado en presente, el homenaje al maestro Guillermo Valencia con motivo de los 120 años de su nacimiento y 50 de su muerte. Después de haber dado a conocer algunos detalles de su vida y de su actividad política, iniciamos hoy una aproximación a lo que fue su obra. Ya regresamos. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. Después de examinar el protagonismo extraordinario que tuvo el maestro Guillermo Valencia en la oratoria colombiana, que no creo exagerar al decir que no ha sido superado hasta hoy en su conjunto, pues hoy vamos a iniciar una aproximación al que calificaría como el territorio más deslumbrante de su creación literaria. Me estoy refiriendo, desde luego, a su poesía. Y lo primero que tendría que anotar, así como observación de conjunto, es que la obra de él no fue prolífica, pero es que no podía serlo, por razón del minucioso laboreo, de la fabulosa labor de artífice con que trabajaba, pulía cada obra, desde el verso hasta el poema. Naturalmente, esa labor le tomaba largos periodos de tiempo, de tal manera que no podía, repito, ser prolífica. Hay un hecho sorprendente en la vida de Valencia, que todos esos grandes poemas fueron escritos cuando él tenía menos de 30 años. La mayoría, cierto. La mayoría. Cierto. Y para dar un ejemplo, a manera de ilustración de lo que decimos, él confesó que el verso final del segundo soneto de las dos cabezas, porque son cinco sonetos, quedó en suspenso. Porque él tenía la idea en la cabeza, pero dar exactamente con la imagen no. Entonces, y fingía la negra cabeza destroncada, ahí se quedó, hasta que finalmente dijo, una lúbrica rosa del jardín de la noche. Y cuando digo lúbrica, es poner ese acento, porque era un virtuoso en los acentos. Una lúbrica rosa. Y en la lubricidad. El jardín de la noche. Sí, ciertamente. Ahora, la obra de él, hay tres fechas. Bueno, cuatro. La primera fue el Ritos, que publicó aquí, en plena juventud en Bogotá. Pero la edición, que todos reconocemos como la edición de Ritos, fue publicada en Londres en 1914... con un maravilloso prólogo de Sanín Cano, pero ahí reúne no solo... Que era su íntimo amigo, como había sí, claro. sido amigo de Silva, ¿no? Sí, claro, lo hablamos de eso la semana Así pasada. Es. Pero ahí están incluidas las magistrales traducciones de poetas de varias lenguas. Luego, en 1928, porque repito, el Ritos de Londres es de 1914, Katai... Ese libro apareció en el año 1928, pero la obra poética reunida, esa la sacó Aguilar en el año de 1948. Claro, ahí quedaba diluido en la totalidad obra poética, ya no iba marcada con el signo Ritos, que tuvo al principio. Y como todo en Valencia era... muy personal, la gente decía, pero Ritos, ¿eso qué tiene? ¿Intención religiosa? ¿Qué? ¿Qué rituales son esos? Vaya rituales. Pues eran los de la cultura. Así es. Y sobre eso, bueno, tú has traído un documento que me lo comentabas.
Hay un célebre crítico canadiense. ¿Sí? Robert Greenman. Sí, pero eso es lo sorprendente, que sea un canadiense. Y dice exactamente lo que hay que decir sobre el tema. Momento es ahora de determinar la aspiración de Valencia como escritor. Las selecciones de los poemas originales de Ritos, junto con los discursos, las oraciones panegíricas y las versiones de obras de notables autores extranjeros, demuestran que el propósito fundamental de Valencia era celebrar ritos literarios que pudieran contrarrestar el influjo de las fuerzas negativas que sin tregua intentan impedir la elevación espiritual del individuo y de la sociedad. Al celebrar esos ritos, Valencia exploró las profundidades del alma humana en busca de ciertas etapas esenciales en la historia de la civilización y a exaltar a ciertos individuos que por sus excelsas contribuciones al progreso de la humanidad merecían ser rescatados de las amenazadoras sombras del olvido. Principalmente por esta labor de iluminación, por lo que Guillermo Valencia merece ser recordado con sincera gratitud por nuestra generación y por las venideras. Yo creo que en ese párrafo, que es una realmente magistral, por la síntesis, hay tres cosas que subrayar. Primero, que no fue un esteta que se complacía en los juegos de palabras, ni mucho menos. Él dice que celebraba ritos literarios, sí, pero ¿con qué intención? Lo admirable. Y quería profundizar los temas. Sí. No era un escritor superficial en que solo le interesara la forma. No, por eso es que quiero subrayar. Es que reúne la forma y el fondo. Sí, pero ¿cuál era el impulso? Es que este lo marca. Dice que el propósito fundamental era rescatar los valores que mueven a la elevación y al ennoblecimiento al ser humano. Así es. Pero él amarra ahí toda la obra de Valencia, porque dice, eso impulsa los poemas. Como dices tú muy bien, no, no son juegos estéticos. No. Pero también los discursos. Porque jamás exaltó a quien no merecía ser exaltado y mucho menos no presentado. Es una galería de próceres del país. Y próceres de la independencia y próceres de la libertad y de grandes caídos en defensa de la democracia. Pero con una cosa en común, que es lo clave, que era la altura y nobleza espiritual de estos. Así es. Porque también hay gente que han hecho grandes hazañas y eran unos salteadores de camino. Así es. Pero Valencia no confundía. Valencia no. Por ejemplo, de sus enemigos políticos destacó la gran figura de Uribe, que era impecable. Hombre. ¿Ah? Pero fíjate que la frase final me impresionó. Toda esa obra reunía era realmente un impulso de iluminación espiritual. Y dice al final que es hermoso, que por eso, por esa tarea de rescate de lo noble, lo alto, lo ennoblecedor del ser humano, Valencia merece la gratitud. No dice no solo de nuestra generación, sino de las venideras. De las venideras. Pues ahí, como dicen, dejamos eso. Así es. Para las actuales generaciones, para que se miren en ese espejo. Así es. Pero creo que volviendo, pues, a la obra misma de Valencia, también es casi un lugar común señalar un segundo punto, que él fue el creador, es decir, no fue imitador de nada. Esto hay que subrayarlo. Fue el creador impar, porque no lo ha tenido, de un mundo personalísimo, único, por lo mismo, y autónomo. Así es. Sí, pero es que la mediocridad no existió ni en su vida, ni en su labor de escritor. ¿Por qué? Porque todo en esa obra está a nivel de excelencia dentro. Y subrayo esto, dentro de sus propios cánones. De manera que acercarse a criticarlo
porque no escribió así o asá, bueno, allá usted. No hay una sola forma de escribir. Todo escritor inventa su lenguaje y su mundo, si es realmente una figura que merece ser tenida en cuenta. Y estuvo en el Parlamento y allí se destacó precisamente por eso. Claro. Eran obras maestras las que pronunciaba. Por ejemplo, a lo largo del famoso debate de la pena de muerte, en que sacó toda su inteligencia a lucir frente a un hombre de inteligencia extraordinaria también, que se llamaba Antonio José Restrepo. Es que inventó, eso lo ha subrayado el maestro Maya, la elocuencia del gesto. Así es. Sí, el gesto, los movimientos de la mano, complementaban la belleza de la frase. Bueno, pues no es necesario comentar que una obra de ese esplendor y de esa belleza tenía que suscitar las más diversas y encontradas apreciaciones y juicios. Entre otras cosas, sí, porque había escuelas literarias que no querían ser destituidas, por ejemplo, sí, los románticos. Así es, ¿ah? Que no veían que el elemento central, el espíritu del romanticismo, estaba presente y se continuaba. Así que lo es. Que cambiaba eran las formas de expresión. Pero lo importante es que hoy estamos ya con una perspectiva suficiente para poder hacer una revaluación de la obra de Valencia sin que haya apasionamientos ni haya nada de estas cosas. Y si ya uno la sitúa en su momento histórico, pues era la parte casi final de los que llamaron precursores del modernismo. Casi siempre se dan cuatro nombres. El más alto de todos, José Asunción Silva. Así es. Luego, interesante porque son figuras americanas, José Martí. En México, Gutiérrez Nájera. Y otro cubano, Julián del Casal. Ellos iniciaron todas unas evoluciones, cambios, innovaciones. Pero Valencia perfeccionó en su obra, él impulsó en su obra muchas de esas innovaciones que se quedaban en tanteos porque no había ni claridad ni poder poético para llevarlas a su plenitud y a su esplendor. Naturalmente eso significa un legado fabuloso. Así es. Para las generaciones que vinieron luego. No hay que decir que la labor que hizo de trabajo interno en la expresión poética, pues es un prodigio, como fue naturalmente en forma caudalosa la obra de Rubén Darío. Pero creo, acordamos que sería interesante para los que no están dentro de estos detalles de la expresión poética que son técnicos, que puntualizáramos un poco algunos, en qué consistieron algunos de esos cambios, o como dije atrás, perfeccionamientos. Por ejemplo, el metro alejandrino. Alejandrino. Sí, eso existía en la Edad Media. Y llegó de Francia porque es el metro por antonomasia en la poesía francesa. El teatro de Francia está escrito en alejandrinos. Y ni que decir un monstruo como fue Verlaine en el manejo de los alejandrinos. Muy bien, pero en la Edad Media, en Gonzalo de Berceo, por ejemplo, figura del siglo XII, siglo XIII, eso avanza con una pesadez, como si fuera un regimiento. En Toledo, la Magna, esa Villa Real, que ya se sobre el bajo, bam, 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 bam. Por eso dijo Rodó que Rubén Darío había hecho arrodillarse sobre un cojín de terciopelo a ese caballero medieval, armado, forrado en hierro, que era el alejandrino. Muy bien, pero nadie como Valencia, para llegar a las sutilezas y variantes más increíbles de ritmo. Logró extraordinarios casos, como en el caso de la antítesis Salomé
la gitana. Bueno, eso sí. Con un aire maligno de mujer y serpiente, cruza en rápidos giros Salomé la gitana, al compás de los crótalos, de su carne lozana, vuela equívoco aroma que satura el ambiente. Danza todas las danzas que ha tejido el oriente, las que prenden hogueras en la sangre liviana y a las plantas deshojan de la déspota humana o la flor de la vida o la flor de la mente. Dijimos, yo dije atrás, que ese poema, Las dos cabezas, eran 5 sonetos. Así es. Y están escritos en alejandrinos. Pues, quien desea... Y son prodigiosos los... Por eso. Los sonetos. Sí, todos. El prodigio está en la perfecta adecuación de un mismo metro, que no parece el mismo, al cambio de los temas o las situaciones. Pero este que tú acabas de mencionar, uno necesita aliento para poderlo leer, porque los primeros 2.5 versos forman una sola unidad. Pero ¿qué es lo que hace Valencia ahí? Es que el verso hace lo que dice. Entra Salomé, sí, pero entra como una serpiente. Con un aire maligno de mujer en serpiente. Sí, pero mira la longitud que tiene ese verso. Con un aire maligno de mujer y serpiente cruza en rápidos giros Salomé la gitana al compás de los crótalos. Se queda uno así. De su carne lozana vuela equívoco aroma. ¿Qué adjetivo? El equívoco aroma que satura la mente. Y luego, como si fuera otro metro, parece esto Caribe. Danza todas las danzas que ha tejido el oriente. Y es el mismo metro. Las que prenden hogueras en la sangre liviana. Es una cosa impresionante. Y las plantas deshojan. Pues como aquí nuestra función es tentar o la flor de la a los vida, que o la nos flor acompañan de la para que se compartan el deleite de leerlo. Pero yo mencioné atrás los versos, esos que son un cancaneo en Gonzalo de Berceo. Pues el mismo metro alejandrino de 14 pies aparece en Los camellos. Pero aquí, ¿qué hace Valencia con el metro? Lo que dije atrás, el metro hace lo que dice. Porque uno empieza a leerlo y siente cómo avanzan los camellos, cómo caminan. Aquí tengo en la primera estrofa. Dos lánguidos camellos de elásticas cervices, de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de nubia. Y uno ve a los camellos caminando. Los va siguiendo. No, eso es una cosa absolutamente prodigiosa. Es prodigioso. Ahora, hay un metro que curiosamente utilizado ha sido primero por Rubén Darío y después por Valencia, que es el hexámetro. Pero ¿qué es eso del hexámetro? Porque los metros tradicionales y famosos en la lengua española son el octosílabo, que es el de los romances, el endecasílabo, que es de 11, que trajo el Renacimiento, combinado con el de 7, y este de 14. Pero ¿qué es el hexámetro? Es que él tuvo que aclimatarlo, porque es que era el verso latino por excelencia, por la nobleza, y lo utiliza Virgilio. Sí, pero es endemoniado por los acentos. Y el primero que realmente lo levantó así, como dije, lo aclimató a la lengua española, fue Rubén Darío en La salutación del optimista. Así es. Porque ahí empieza, qué barbaridad, cómo es de largo eso. Ínclitas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. Y después de esa maravilla, ¿quién ha superado a Valencia con lo que escribió? ¿Sobre el canto a Popayán? Ah, no, pero eso es una... Es una obra maestra. Ni mármoles épicos,
claros de lumbre y coronas, ni muros invictos que prósperos hierros defiendan y guarden leones de tranquila postura triunfal, ni erectas pirámides, urnas al genio propicias, magníficamente tu fama dilatan sonora con voces eternas, fecunda ciudad maternal. No es posible mayor elocuencia. Así es. Parece todo en mármol. Así es. ¿Eh? Ya que dijiste mármol, a Valencia le han puesto etiqueta de parnasiano. Sí, parnasiano era el movimiento que encabezaba José María de Heredia en Francia y que consistía básicamente en poner el acento en lo plástico, en lo visual. Así es. Dicho en otras palabras, con la palabra querían pintar grandes cuadros o esculpir grandes figuras. Bueno, pues para dar un ejemplo de eso, aquí está el final del Moisés de Miguel Ángel. Y es que el soneto es par en palabras de lo que es la escultura. Y dice, con musculosos dedos asió la ley del santo sobre ancha piedra escrita y en ademán sereno, alzada al infinito quedó su faz inmoble, como escuchando el sordo repercutir de un trueno. Y dijo, el mármol vive, de las entrañas duras brota el profeta erguiendo su centenario busto, con las pupilas hondas, inmóviles y oscuras, talladas en el plectro de su semblante augusto. Pues aquí ya, pues para redondear, porque se nos acabó el tiempo ya, como siempre. Qué cosa, qué pues, rapidez. En la próxima conversación tenemos que complementar un poquitín estas observaciones de la perfección en la adecuación de forma y contenido que hubo en la obra prodigiosa de Valencia. Me fascina oírte sobre el tema porque lo dominas por completo y ubicas a Valencia donde debe estar. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. La aproximación a la obra del maestro Guillermo Valencia será el tema que los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría continúan desarrollando en la próxima emisión de El Pasado en Presente. Como siempre, esperamos contar con su compañía. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches. Thank you.
Buenas noches. La aproximación a la obra del maestro Guillermo Valencia es el tema que los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría continúan desarrollando hoy en El Pasado en Presente. En breves momentos regresamos. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. En el señalamiento que iniciamos la semana pasada de los elementos que se introdujeron en la expresión poética en lengua española a partir de los precursores del modernismo y que luego eso se abrió en esplendor con Darío, subrayamos cómo Valencia tuvo una particular función en ese enriquecimiento de la expresión poética, porque él llevó a un grado de perfeccionamiento que es muy difícil encontrar en ningún otro escritor, de varios de esos cambios y esas innovaciones. Casi todos venían, eran aires poéticos que llegaban de Francia. Mencionamos, por ejemplo, la presencia del alejandrino francés, con todas sus sinuosidades, pero que en el caso de Valencia destacamos con ejemplos de versos. El manejo que tiene, no es manejo, la riqueza en variantes rítmicas que encuentra uno en poemas como Las dos cabezas y en muchos más. Eso es prodigioso. Bueno, pero mencionamos también la aclimatación que hicieron primero Darío y Valencia del hexámetro latino. Así es. Y finalmente puntualizamos la parte parnasiana, ese movimiento que encabezó en Francia José María de Heredia. Pero no es que estuvieran imitándolos, es que eran aportes nuevos a la expresión poética y ellos, que las compartían, las enriquecieron. Así es. Pues ahí dimos un ejemplo, el Moisés, porque el acento en lo parnasiano estaba en los efectos visuales, es decir, lo plástico, los relieves, los colores. Entonces, con la palabra, ¿qué era lo que hacían? O pintaban grandes cuadros, o esculpían. Salve, pujante macho vigor de primavera. Hazme el favor. ¿Eh? Por cierto, que ese verso del salve, pujante macho, ¿les pareció de una grosería eso del macho? Sí. Cuando todo el mundo hoy lo acepta, no como una grosería, sino como un acierto. Un acierto, porque sí. Porque es la presencia de la masculinidad en toda su potencia, ¿no? Pues bueno, hay que decir que esas innovaciones, ahora que hablamos de lo del acento puesto en lo plástico en poesía, mira que uno se acerca a un poeta español como Manuel Machado, no Don Antonio, y tiene un libro extraordinario, Museo. Museo. Y es que el libro es casi un museo. Todo el mundo dice sin recordar y a veces sin saber de dónde sale lo del caballero de la mano al pecho, y dicen todo de negro hasta los pies vestidos. Así es. Si eso está en ese libro. En ese libro. Pero además, Alberti tiene un libro entero de poemas sobre la poesía. Hombre, y Alberti es una cosa que le recuerda a uno de esas generaciones, es el sobreviviente, ¿no? El sí. único sobreviviente de la generación sí, del 27. Sí. Sí, de golpe hay que hacerle un homenaje a Alberti. Pero además, claro, además con un mundo muy particular. Yo lo conocí mucho en Buenos Aires. Sí, me contaste. Y aquí tuvimos la alegría de tenerlo. De tenerlo. Eso fue una... Tú me invitaste a un almuerzo. Eso fue una fiesta, su presencia. Así pues es. Pues bueno, para completar o complementar lo que veníamos puntualizando de esas innovaciones, el acento puesto en lo musical hay que destacarlo. Y eso tiene una referencia magna.
el brujo mayor en los efectos musicales de la palabra, pues tiene nombre, es Paul Verlaine. Así es. Él dijo en su arte poética, la música antes que toda otra cosa. Je fais souvent un rêve étrange et pénétrant d'infâme inconique que j'aime, qui m'aime. Sí, claro. Esos son prodigios. Pero lo interesante no es hacer juegos de palabras. Le sanglot long de violon de l'automne, claro. Blaise mon cœur d'une langueur monotone. Sí. Tu suffocante blême, sí, je m'emporte de ça de la pareil à la ferme. Pero, bueno que hayan mencionado esto, porque hay quienes se quedan en el juego de las aliteraciones. Sí, el mismo Darío, con el ala leve de leve abanico, ¿no? Esas aliteraciones. Pero lo importante en el simbolismo poético es que precisamente por eso de simbolismo, la palabra dice cosas, pero sugiere a veces mucho más que lo que dice. Y lo hace por la sugerencia de lo musical o por los sesgos que tiene lo simbólico. Bueno, pues digo que todo eso hay que remontarlo a Verlaine. Pues por destacar un ejemplo, cuando estuvimos comentando estas cosas, dijimos que de los mayores estaba el poema Cigüeñas Blancas. Así es. Que fue comentado y criticado y casi que produjo escándalo. Y que llamaron, dijeron que había sido una orgía de lo blanco. Pero lo interesante de ese poema, también lo criticaron porque decía que había preferido temas exóticos. Que para qué escribía sobre cigüeñas y no sobre las garzas. ¿Sobre qué? Las garzas. Así es. Que eso es lo nuestro. Y que para qué escribía sobre los camellos. Pero eso es una idiotez. Es no entender que eso... Que para qué escribía sobre los camellos en vez de escribir sobre los lagartos. Exacto, pero no entendían que los camellos eran un símbolo. Así es, claro. Claro. Entonces, pues lo de Cigüeñas Blancas, ese poema tiene muchísima importancia no solo en relación con lo que decimos aquí, sino que se lo ha considerado con toda razón como un poema clave para entender la estética de Valencia. Porque ahí hay unas frases. Bueno, tú escogiste, por ejemplo, algunos versos que los tuvimos entresacando como ejemplos. Pero él dice, aquí tengo, dadme el verso pulido en alabastro. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué tal los que ahora huyen de la rima? Y él dice, busco las rimas en dorada lluvia. Es decir, la belleza de la imagen, pero además todas las implicaciones que tiene, ¿no? Y otros que repite la gente, porque se oye. Quiero el soneto, cual león de nubi. De ancha cabeza y resonante cola. Y ahora que dice soneto, hay un soneto famoso que muestra que Valencia era también un poeta sentimental. Ah, no, pero es que ahí tenemos que llegar. Sí. Ya sé cuál es, porque ese es uno de tus sonetos preferidos de Valencia. Así es. Pero es que tocaste un punto tremendo. Yo creo que lo único que se nos queda así de esto que llama un señalamiento de rasgos de la escritura fue la irrupción llena de poder que tuvo en la expresión poética en lengua española las imágenes que han llamado baudelaireanas, porque como Baudelaire en su famoso poema Correspondencias, ahí lo dice, es que entre los cinco sentidos hay vasos comunicantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que uno puede ver un color. Así es. Sí, eso es lo normal. Pero oír un color, ¿cómo es eso? Pero es posible. Bueno, pues aquí está ejemplos de esto en el poema Leyendo a Silva. La que robó al piano en las veladas frías parejas voladoras de blancas armonías. Muy bello. Sí, pero eso produjo un escándalo. Sí. A comienzos del siglo, por ejemplo, con todo respeto, porque era un hombre de gran lucidez, don Luis María Mora,
Sí, él. De gran lucidez, pero rechazado en materia de evolución literaria. No admitía los cambios. Bueno, eso, ¿no? Eso es muy frecuente. Así ocurre en la pura música. En todas las artes, sí, claro. Que no aceptan muchísimo las innovaciones que se presentan. Sí, las consideran aberraciones. Por ejemplo, para que triunfara Baudelaire en Francia se necesitó un esfuerzo grande, porque todos que estaban pendientes de la literatura esa resonante de los clásicos franceses. Pues, entre otras personas, en España, Valle-Inclán fue muy criticado porque los cuatro cuentos famosos que tituló sonatas le decían, pero ¿cómo se le ocurre llamar sonatas a lo que son cuentos? ¿Es que acaso está componiendo música? Pues ahí está. ¿Y qué tal en Colombia ese virtuoso de la musicalidad que fue León de Greiff? Así es. Que ya uno no sabe dónde acaba la palabra y empieza la música en la poesía, porque... Así es. Pero todo va junto, ¿no? Todo va junto. Pero tú decías que otra de las acusaciones que se han hecho contra Valencia es que su poesía era fría, baja de temperatura en lo emocional, en lo sentimental. Y yo ya me dijiste, hay un soneto, sí, sumamente lindo. Es de los preferidos tuyos y te lo he oído, pero ¿qué tal, pues? Como dicen muchas personas, es que a mí no me sirve cuando estoy enamorado el poema Los Camellos. Porque yo no le puedo decir a la niña dos lánguidos camellos, no. Sí, pero sí puede haber mujeres de elástica servirse. Pero ahora regálales aquí el soneto famoso, ese que lo recitas tanto. Todo en ti me conturba y en ti todo me engaña. Desde tu boca, donde la pasión se adivina, que empurpuran los rojos de esa rosa felina hasta la rubia movilidad de tu pestaña. Todo en ti me es adverso, tu sonrisa me daña como un hechizo, y en tu plática divina, cual en campo de rosas, la falacia camina como en una ponzoñosa alimaña. Con tu rostro de mártir eres una venganza, tus manecitas estrangularon mi esperanza, y estuvo con un euforbio semioculto entre tules. Tu lámpara alimentan alas de mariposa, arda en ella este verso que me inspiró tu prosa, eres una mentira con los ojos azules. Sí, eso sí sirve para los otros propósitos. Así es. De asediar al frente femenino. Así es. Eres una mentira con los ojos azules. Pero cuando decían de Valencia una cosa muy curiosa, que Valencia era admirador de las mujeres, pero que, por ejemplo, en Las Dos Cabezas, dos mujeres de origen distinto se encargaron de matar, la una un héroe discutible y la otra un santo. Luego las mujeres matan a los buenos y a los malos. Qué bueno que haya vuelto sobre ese, que es un poema extraordinario. Formidable. Pero es que las dos mujeres distintas son Judith y Holofernes. O sea, la mujer cristiana, si tú quieres llamar la mujer buena, santa. Así es. Y del otro lado, Salomé, la gitana, y Joacamé, al compás de los crótalos, de su sangre liviana huela equívoco aroma que satura el ambiente. Sí, lo dijimos. Danza todas las danzas que ha tejido el oriente. Sí, lo dijimos la semana pasada. Pero, ¿cuál es la conclusión? En un caso es la mujer buena que mata al supuesto hombre malo. Así es. Y acá al revés, la mujer mala que mata al santo. Al santo. Sí, pero no es que Valencia fuera, como le dijeron, misógino, que odiaba a las mujeres. No, es que al final de Las Dos Cabezas, el poema diciendo, cuando vio mi poema Jonatás el rabino, el espíritu y carne de la bíblica ciencia, con la risa en los labios, me explicó la sentencia que volcó la paloma sobre el texto divino. Entonces, nunca pruebes, me dijo, del licor femenino, que es licor de mandrágoras y destila demencia. Si lo bebes al punto, volarán tus canciones y errarás el camino. Pero es que es esto, eso no era Valencia. Él dice que eso fue lo que volcó la paloma sobre el texto divino. Así es. Sí. Y al final,
ahí lo dice. Y agregó. Lo que ahora vas a oír no te asombre. La mujer es el viejo enemigo del hombre. Sí. Ella calma la angustia de su sed de reposo. Y ella calma la angustia de su sed de reposo con el jugo que vierten las heridas del santo. Sí. Pero eso de que la mujer es el viejo enemigo del hombre, él lo refiere en su origen a la Biblia. Pero de misógino no tuvo nada. Si además, yo creo que en pocas obras poéticas hay una exaltación más luminosa y más rica de la belleza de la mujer. Ah, no. Por toda la obra de Valencia. Amplios senos redondos y desnudos que al paso de la hebrea se mueven bajo el ritmo sonoro de las ajorcas rubias, de los cintillos de oro vivaces como estrellas sobre la tez de raso. ¿Qué tal eso sobre la tez de raso? Y su boca, dos jacintos en indecible vaso, da la sutil esencia de la voz. Un tesoro de miel hincha la pulpa de sus carnes. El lloro no dio nunca esa faz, languideces de ocaso. Pues ya que estamos en eso de la crítica que se le hizo a Valencia por frialdad en su poesía, hay que recordar, porque eso es un episodio realmente extraordinario. El episodio en ese sentido que tuvo más resonancia fue el del artículo de Eduardo Carranza, escrito muy joven, que tituló Bardolatría, donde exaltaba todo el dominio fabuloso del artífice que fue Valencia en la palabra, pero señalaba que había una disminución, se sentía que la parte sentimental, emocional, no tenía, por lo menos al gusto de los poetas jóvenes, la temperatura que ellos querían. Y lo otro, que había un exceso de elementos culturales. Pero esto es bello y se lo oímos al propio Eduardo de contarlo, y además lo dejó escrito. Que llegó a Popayán, y entonces, me parece estarlo oyendo, recibió una esquela, decía él, una esquela. Y eso iba encabezado así: ciudad de usted. ¿Cómo? Ver una esquela del maestro Valencia. Ciudad como si fuera un emperador. Yo siempre he dicho, te regalo esta ciudad, ciudad de usted. Y le decía con esa nobleza, sin pose, porque era natural, y su elegancia, que dice, mi hijo Guillermo León pasará a recogerlo a usted para traerlo a Belalcázar, a la casona de Valencia. Y Eduardo contaba que fueron juntos, por cierto que llegaron a caballo, y cuando entraron, estaba el maestro Valencia con su capa y lo saludó diciéndole, poeta, sigue iluminando las musas. Mira qué hermoso, porque era el reconocimiento de que en él se continuaba la poesía de Colombia. Y fue recibido con todo ese señorío que marcó todos los actos del maestro Valencia y de toda su progenie. Pues bien, llegaron a la biblioteca. Y ya sentados conversando, de pronto dijo el maestro Valencia, dígame, poeta, ¿qué es lo que ustedes, los poetas jóvenes, echan de menos en mi poesía? Y Eduardo, con una gran nobleza y honestidad, le dijo, hemos dicho que tal vez la temperatura sentimental, en fin, que hay una especie de frialdad. Y Valencia, como un relámpago, le contestó, es que en las más altas cumbres siempre hace frío. Qué bueno. Pues, después de contar eso, porque Eduardo fue un gran admirador del maestro Valencia, mencionamos al puro comienzo de estas, que él decía que donde Valencia estaba presente desaparecía el horizonte. Tal era el poder de su presencia. Bueno. Pero aquí, recogiendo las palabras de propio Carranza, frialdad conceptual. Y ese es siempre un problema, un tema de discusión cuando se habla de poesía.
pues uno tiene que preguntar, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Es que acaso lo conceptual no tiene cabida en la poesía? Sí. Entonces, ¿la poesía qué va a ser? Únicamente una expresión efervescente... ¿Una musicalidad de palabras? O expresión efervescente y volcánica de sentimientos. Entonces, la inteligencia no tiene nada que ver ahí. Pues aquí sí, a mí me ha tocado trabajar mucho en eso, porque explota mucho una frase de don Antonio Machado, que fue quien dijo que el intelecto no ha cantado nunca. ¿Sí? ¿Pero y qué quiso decir con eso? Él hizo el distingo, que el intelecto, la inteligencia, opera por medio de conceptos. En cambio, la poesía opera por intuiciones, por adivinaciones. Pero lo más importante es esto, es que el concepto está fuera del tiempo del poeta. Es decir, es intemporal. Cuando uno dice la rosa... Fue testigo de ese que si no... No, pero esa es la rosa. Eso es intemporal. Pero sí. Ya dijiste. Todas las rosas. En cambio... León de Greiff dice, esta rosa fue testigo. Ah, eso coloca esa rosa en el tiempo vital del poeta. A esa rosa la pueden llevar por eso, a un eso a un fue curado. Lo que quiso decir Antonio Machado. Pues es un punto tan importante que ya que nos están señalando que se acaba esto, tenemos que retomarlo ahí, porque eso sí es clave y crucial, no solo en la obra de Valencia, sino en la de la poesía en general. Y fue Machado también que marcó que lo intelectual, el intelecto, tiene que cumplir una función ordenadora en la poesía. Si no, sería el caos. Así es. De manera que vamos a tener que tratar eso. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. Colombiana de Televisión está presentando El Pasado en Presente. La aproximación a la obra del maestro Guillermo Valencia será el tema que los doctores Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría continúan desarrollando en la próxima emisión de El Pasado en Presente. Como siempre, esperamos que nos acompañen. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.